Para ese tiempo ya estaba las colas, el bachaqueo y mucha inseguridad. ¿Cómo se siente? ¿Se siente ahora, argentino? Sí, no, imagínate, es algo increíble. Yo, mi hijo mayor, 100% venezolano, le gusta la arepa, todo, ¿viste? Mi hijo pequeño... 100% le gusta el fútbol. A ninguno de nosotros nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol. Porque si es por nosotros, pues este es el destino, uno de los destinos más lejos realmente de toda Sudamérica. Es que ellos tienen la misma posición que nosotros, o sea, son migrantes, son extranjeros, claro, ¿verdad? Tal cual. en otra tierra están ejerciendo el ministerio. A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Saludos, saludos a toda la gente que, por supuesto, nos espera semana tras semana en lo que es Sin Formato, el podcast. Mi nombre Osmar Álvarez, y tenemos otra historia que seguro hemos dedicado mucho de esta temporada, por supuesto, a lo que son los migrantes. Y por supuesto, nosotros como venezolanos que hemos estado regados por todo el mundo, y principalmente en este tiempo que hemos estado llegando a los Estados Unidos. Y hoy es una historia precisamente, aunque es una historia mixta, porque el amigo que voy a presentar también estuvo acá en la Argentina, pero recientemente, desde hace ya aproximadamente un poco más de un año, está en los Estados Unidos con su familia. Pero dejemos que él nos cuente. Nos vamos a presentar aquí, vamos a hablar de un tiempo que vamos a tener una charla, que vamos a estar compartiendo principalmente experiencias, también vivencias de lo que nosotros como venezolanos pues vivimos, y que se le puede servir a usted que nos está escuchando, a usted que nos está viendo y que es usuario y consumidor acá de nuestra producción, acá de nuestro podcast. Así que bueno, voy a tener acá invitado a nuestro amigo Edgar, quien está desde los Estados Unidos. Te damos la bienvenida acá, amigo Edgar, a nuestro podcast que se llama Sin Formato. Bienvenido. Hola, Osman. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muy agradecido. Y nada, activado contigo y muy contento de estar aquí en tu programa. Qué bueno, Edgar. Bueno, como todos los amigos que siempre tengo acá en el podcast, precisamente te hago la primera pregunta. ¿Quién es Edgar? Bueno, Edgar es
un soñador, creyente, fiel creyente, teniendo mucha fe, que siempre hay algo más para uno. ¿Y qué te puedo decir? Soñador, me caracterizo por eso, porque me gusta siempre hacer cumplir lo que está en mi corazón, siento, ¿me entiendes? Claro. Padre de dos hijos, esposo, cristiano, músico, hago de todo un poco, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. ¿En qué año saliste de Venezuela y hacia qué, a rumbo hacia dónde, luego cuando saliste de ese año? Claro, salí en el 2010 de Venezuela, salí con rumbo a Trelew, Argentina, donde de verdad me fue muy bien, fueron 5 años de mucha experiencia, mucha, como todo inmigrante con como un sueño de progresar, Claro. de buscar una estabilidad para mi familia. No te creas, fue Argentina para mí, es como mi segunda casa, aunque sí tuve situaciones bastante difíciles y otras muy agradables, donde conocí un montón de gente buenísima que siempre estuvieron ahí ayudándome y eso se agradece demasiado. Qué bueno. Me dijiste que llegaste en el año 2010-2016. No escuché bien. 2016, 2016. Llegué en el salí en 2016, perdón, 2016 de Venezuela y llegué en junio del 2016 a Argentina. Cuando saliste en el 2016, era donde uno de los puntos álgidos, ¿no? Los años bastante fuertes que fue la crisis en Venezuela, ¿no? Para ese Sí, tiempo era bastante fuerte. para ese tiempo ya estaba. Las colas, el bachaqueo y mucha inseguridad. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a mudarnos de Venezuela a hacia Argentina. Más que todo fue la inseguridad que vivimos, porque tuvimos unas situaciones bastante difíciles en Venezuela, donde me robaron el carro como 2 veces, a mi esposa también con la camioneta de mi suegro. Así que decidimos como que vámonos porque ya no aguantamos esta situación, que estaba fuertísima en aquel entonces. Sí, mucha gente que nos escucha y nos ve, mucha gente se pregunta, pero bueno, no solamente son mejoras económicas, sino también es un tema de que puede surgir también en las fronteras venezolanas, pero el detalle es la extrema a veces delincuencia y la inseguridad que hay, simplemente a veces no se puede vivir pues con de esa manera. Ajá, pero ya. Retomando el tiempo que llegaste acá a la Argentina, ¿cómo te recibió la Argentina? ¿Cómo fue ese proceso de lo que fue llegar acá, establecerte? ¿Cómo sucedió todo? Bueno, viste que soy músico y estuve en contacto desde hace muchos años con un argentino que también era músico o que también es músico. Y entre charlas y hicimos un grupo de trombonistas y todo bien chévere, quedó esa relación de amistad. Y en aquel entonces yo ni decidido en emigrar en nada de mi país. Cuando pasa toda esa serie de cosas que le cuento a él. Me dice, che, Negrito, si quieres venirte, mi casa está disponible para que vengas con tu familia y nada, mientras que consigas trabajo y todo eso, te vas quedando en mi casa. Claro. Entonces, bueno, yo aproveché la oportunidad y así emigré hasta Trelew, que es allá en la Patagonia, donde, nada, los primeros años fueron muy difíciles, como yo creo que a muchas personas que les tocó, y fue muy duro. Fue muy duro. De paso, llegamos a la Argentina, mi esposa embarazada, Wow. sin familia, nosotros dos solitos. Pero créeme que el argentino de allá de la Patagonia fue con nosotros, como si fuéramos de allá, como si fuéramos nacidos ahí argentinos, sabiendo que éramos venezolanos, nos prestaron la mano, siempre estuvieron pendientes de mi esposa, de mi hijo. Y no, de verdad que no me puedo quejar, son unas personas totalmente
dadas sin recibir nada a cambio. Me consta porque yo también lo he vivido con los amigos argentinos acá, que como tú dices, para nosotros es nuestra segunda casa, porque realmente nos hemos sentido bastante apoyados, nos hemos sentido también con una hermandad, pues no solamente aparte de la iglesia, sino el común realmente, lo que tiene el corazón del argentino realmente es así. Y eso es digno, eso es bonito, eso es lindo. Mira, sí. Y llegaste en junio, prácticamente en el inicio, ya arrancando lo que es el invierno, ¿cierto? Muy fuerte. El invierno. Fue muy fuerte. Sí, yo me recuerdo que llegué y justo empezó como, ya empezaban las clases, o ya estaban las clases. Y llegamos, hicimos todo el papeleo para entrar a mi chamo al colegio. Y nada, me tocaba caminar con él de, no sé, más o menos como unas 12 cuadras. Wow. Hasta llegar al colegio. Y en invierno veníamos de Venezuela, un ambiente cálido, bonito, ¿cómo se dice? Claro. Espectacular. Llegamos allá al frío. Yo me recuerdo que en las primeras semanas me dio como, viste, cuando le entra a uno como el mal de páramo que decían los que iban en Mérida. Sí, sí. Bueno, estuve acostado en la cama, no sé, como 4 días temblando, con fiebre. No sé, me puse como 2 pantalones, camisas, campera, una frazada y nada, los labios moradísimos. Horrible, ¿no? Me dio como un mar de páramo. Claro, primera vez en mi vida y bueno. Claro, pero claro. Sí, fue bastante difícil para acostumbrarnos a ese clima que lo caracteriza mucho allá la Patagonia. Claro, y no, y de la ciudad donde tú vienes no es una ciudad tan del trópico, aunque es calurosa, pero no es tan calurosa como decirte Maracay o, claro. o por lo menos de que yo viví en Maracay. Y también viví en el estado Guárico, que, bueno, eran y era calor bastante. Era temperatura, decir, de 40 grados casi que todo el año. Entonces, llegaron aquí también el frío patagónico, pues es tremendo. Ajá, y entonces tienes un hijo que es argentino, ¿cierto? Porque me dice que tu esposa llegó embarazada. Sí. Fue ensamblado en Venezuela, pero hecho en Argentina. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice? ¿Cómo se siente? ¿Se siente ahora, argentino? Sí, no, imagínate, es algo increíble. Mi hijo mayor, 100% venezolano, le gusta la arepa, todo, ¿viste? Mi hijo pequeño, 100% le gusta el fútbol. A ninguno de nosotros nos gusta el fútbol, nos gusta el básquet y el béisbol. Al pequeño le gusta el fútbol, no pega una pelota de fútbol, le gusta el mate. Todas las noches, aunque estamos aquí en Estados Unidos, todas las noches pide un mate cocido con leche. Entonces, algo como que increíblemente loco. ¿Me entiendes? Entonces. Sí, es así, tremendo. Tremendo, porque en el caso nuestro que lo hemos experimentado, que hemos tenido familiares que se han convertido en argentinos porque han nacido acá. En el caso, me identifico contigo porque a mí también me nació mi nietita, mi segunda nietita, que se llama Abby, nació acá en Argentina y solamente le lleva a su hermano un año. Y ellos son muy diferentes. A ella le gusta el mate, a ella le gusta la torta frita, a ella le gusta. Claro. Y es algo como que no da la explicación, porque al final ellos vienen de padres venezolanos, donde siempre, gracias a Dios, siempre hay una arepa. Y entonces, no, la arepa ahora, recién ahorita, de los 5 años, que está comiendo una arepa frita. Pero en Argentina, cuando estábamos allá, me recuerdo que íbamos para la casa de mis amigos argentinos y no podía haber un asado, un cordero, porque se quedaba en las rejas
hasta que no le dieron un pedazo de costilla, no se quedaba quieto. Entonces, no, son anécdotas que tú te pones, pues, pero este venezolano, o sea, no, no, o sea, creo que todo influye en algo, ¿viste? Claro. Y a ti Así se que voy te a quedó tener, el... ahora voy a A tener ti se... la gringa, a ver qué onda, qué se le pega. A ti se te quedó No, pegado vete. el viste. A ti se te No, es quedó pegado el increíble. viste, ¿verdad? Sí, El viste, viste, viste. acuérdate que allá en Argentina, cuando empecé a trabajar con atención al cliente, se le pega a uno mucho como para poder comunicarnos. No es que tienes Claro. que ser, no, que eres venezolano, no, no hables así. No, pero es que sencillamente yo me recuerdo cuando el chino iba a Venezuela, tenía que mordarse a hablar venezolano porque cómo se hacía entender. El portugués cuando venía a Venezuela también tenía que tratar de hablar español o Claro. hablar el dialecto de nosotros para poder hacer entender con todo el mar de gente que lo iba a su tienda o a su negocio. Creo que nos pasa igual a todo el resto que emigramos, bien sea para España, bien sea para cualquier país, uno trata como que aprender su dialecto para nosotros también darnos internet y poder crecer a donde estemos. Claro. Entonces, no, se me pegó mucho el viste, es como que es mío, pa. Es como en Naguara, es como mi Naguara. Claro. Y, se pe Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.com. .org con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Claro. Y, se pega en su dialecto, y es que uno lo quiere, no lo quiere negar, sino es que se relaciona con la gente. Ahí, igualito a mi hijo le pasa lo mismo. Por estar relacionado con tanto en la escuela. Relacionado con mucho, con todo argentino, entonces se le pega el dialecto, es parte Claro, normal de que eso pase. mira Ay, que mi entonces esposo. Claro. te pregunto, ¿y tú fuiste entonces como el primero de la parte de tu familia que pudo romper ahí y se pudo ir hasta saltar la frontera, pues, y llegar acá hasta la Argentina? Sí, fue el primero de mi familia, de mi núcleo familiar fui el primero, igual mi esposa también fue la primera. Pero más que todo fue porque siempre estuvimos como documentando, ¿no sabes? A veces tenemos que como que, como yo siempre le digo a las personas, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo me preguntan? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo eso? Nada, no, no, investigando, viendo cómo es. Siempre dijimos a mi familia, yo le decía siempre a mi familia, cuando yo saqué el pasaporte por primera vez, y mi esposa, no decían, pero ¿para qué vas a sacar pasaporte si estás aquí tranquila en Venezuela? No, sí, pero es que el pasaporte no quiere decir que yo me vaya de viaje mañana. Es que sencillamente es un documento que nos toca y hay que tenerlo por un futuro. No sabemos si Claro. quiero ir a Colombia y tengo que pasar el don que se llama identificación, porque mi sueño siempre fue, o sea, no mi sueño, sino que yo siempre escuchaba mucho Bogotá, que Bogotá es frío, que no sé qué. Entonces, vamos a sacar pasaporte para ir a Bogotá. Nunca fui a Bogotá. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, sí, aparte de eso, siempre es como que tuvimos un paso adelante de nuestra familia y nosotros como que repetíamos lo que aprendíamos, ¿cómo se llama? Se lo manifestábamos a ellos para que también hicieran lo mismo. Y así nosotros siempre hemos sido como, gracias a Dios, no sé, hemos tenido esa punta de lanza para arrastrar a los demás, a mi familia y a su familia. Y otros pocos amigos Claro. que se han puesto también con uno, que ven a uno de a poquito, y ellos también siguen como ese paso. Claro. ¿Y tu esposa llegó en qué tiempo cuando tú te estableciste acá en Argentina? No, nos fuimos todos juntos.
Todos Ah, salimos todo juntos de cool. Venezuela, sí, todos salimos juntos de Venezuela. Lo único que vendimos de Venezuela fue el carro y con eso completamos los pasajes y llegamos a la Argentina. Claro. Sí, mucha gente también, que otros venezolanos que me han preguntado, que yo me he encontrado acá, y porque este es uno de los destinos, estamos nosotros, tanto en la ciudad donde tú llegaste como en la ciudad donde yo estoy, que son cercanas precisamente, pero igual son lejanas de la capital y de Sí. algunas provincias centrales de aquí de la nación. Mucha gente venezolana nos pregunta, pero ¿cómo llegaron acá? Bueno, el caso nuestro fue tremendo porque prácticamente Dios nos hizo que tuviésemos un nexo acá y por medio de eso fue que llegamos. Porque si es por nosotros, pues este es el destino, uno de los destinos más lejos realmente de toda de toda Sudamérica. Pero bueno, no nos quejamos porque es No, maravilloso y es un es cambio, maravilloso. pues, es un cambio totalmente, bueno, tremendo. Ajá. Entonces, ¿tuviste cuánto tiempo acá en la Argentina que estuviste viviendo? Estuve 5 años en Argentina. Estuve desde el 2016 hasta el 2021. Y yo me recuerdo que cuando, hablando de eso que acabas de decir ahorita, yo me recuerdo que cuando yo llegué en el 2016, no sé, éramos como poquitos venezolanos, un grupo muy pequeño. Y claro, cuando yo me escuchaban hablar en el nos pasábamos siempre caminando, porque Claro, no claro. teníamos ninguna otra manera de movernos. Y ponte que hacíamos cualquier comentario en la plaza. Ya nos sacaban el tono, me decían, oye, oye, ¿de dónde son? Y dice, tú decías, no, de Venezuela. Y te decían, ¿qué haces aquí? O sea, me decían, no, bueno, porque tengo amigos, no sé qué. Le explicaba, me decían, no, no lo podían creer, porque decían, no, pero es que Claro. toda la gente que viene llega a Buenos Aires o llega Claro. a Mendoza, ¿y qué haces aquí en la Patagonia? Y digo, no, pero me gusta, no sé qué. Y créeme que ahorita en la actualidad, sacando comparaciones en lo tranquilo de la vida, Trelew o la Patagonia se lleva Sí, 100% de sí. eso, ¿sabes? Sí. Sí. You know. Sí. Eso que tú dices es totalmente cierto. Creo que acá este fragmento lo he contado con en otro episodio, que decía que cuando yo estuve con mi esposa pastoreando en Calabozo, Estado Guárico, 3 años. Y el dueño de uno de los locales que llegamos, un italiano, que se había venido a Venezuela de la Segunda Guerra Mundial, No. cuando empezamos a ver que Venezuela estaba, tú sabes, con los problemas que estaban suscitando, con estas cosas, entonces yo le pregunté, Chetino, ¿por qué tú con todo esto que está sufriendo Venezuela, por qué no te regresas a Italia? Y me dice, no, pero ¿qué tengo que hacer yo? Y claro, y todavía hablaba así italiano y tenía como más de 40 años en el país y hablaba todavía así italiano. Italiano, sí. Sí, se le pegaban algunas cosas, claro, español, pero con su acento bastante que no lo había Claro, aprendido. Entonces me decía, ¿qué voy a claro. hacer yo en mi país? En mi país no tengo nada. Aquí soy alguien, pero allá no soy nadie. Y yo, wow, qué tremendo. Y es verdad, había hecho una vida en Venezuela. Y esos extranjeros son inteligentes porque no se quedaron en la capital, se fueron hacia las provincias. Y eso me quedó a mí bastante, bastante claro, ese hombre extranjero inteligente. Y yo dije, algo Dios me estaba enseñando con eso. Y que precisamente, bueno, hoy lo estamos viviendo, que nosotros vivimos en una provincia bastante apartada de la capital. Ajá, y entonces estuviste 5 años. Acá creo que también tuviste acá en un ministerio que se llama Enacoré, ¿no? De acá de Trelew. Sí, Estuviste sí, sirviendo allí. creo Quedaron que buenos eso nexos, fue buenas conexiones. muy bueno, muy bueno. Creo que eso fue nuestro base de todo mi tiempo en Argentina. Creo que ahí Dios hizo cosas increíbles que, no, mira, si te empiezo a contar, Osmar, creo que duramos, no sé, 3 días. Bueno, Porque, di imagínate. una de las más importantes, pues que
que considere. Bueno, lo que debe, bueno te, una ahora. Una de, no, me, todos los días me recuerdo de todas, créeme. Mira esto. Te ha contado varias ahí rapidito. Cuando llegué a Argentina, yo ya de Venezuela sabía. Bueno, mira esto, esta cosa loca, mira esto. Cuando yo estoy músico, cuando estaba en mi casa en Venezuela, siempre hablaba con este argentino, que también es trombonista y trompetista, y yo cada vez que me grababa, porque estaba tocando en bandas cristianas en Venezuela, o estaba ensayando en mi casa, lo etiquetaba a él y colocaba, bueno, si estaba tocando, hashtag tocando con Justificado, que es una banda de Valencia, de alternativo cristiano, y le colocaba, muy pronto tocando en Argentina, y le etiquetaba a este amigo, y le ponía hashtag tocando con Miel San Marco, ¿me entiendes? Porque en ese tiempo Miel San Marco allá en Venezuela se escuchaba muchísimo. Sí. Entonces, siempre puse hashtag tocando con Miel San Marco y etiquetaba a este hombre. Cuando llego a Argentina, esos primeros meses, que fueron muy difíciles para nosotros como familia, la iglesia donde llegó, que es el ministerio en Acoré, traía a esta gente, a Miel San Marco, a la ciudad. Wow. ¿Me entiendes? Y el pastor, cuando me escucha mi tonada y escucha a otro venezolano que todavía es muy buen amigo, me dice, ustedes dos son extranjeros. Cuando lo escuchen hablar, nadie le puede decir nada, porque ustedes van a decir, si no dejen entrar, no puedes pasar. ¿Cierto? Y él se me dice, ¿tú quieres ser el que recibe las entradas? Yo me voy a vacilar a mi grupo preferido, por supuesto, le digo yo. Entonces, nada, me pongo... ¿Cómo hacer? Busco las entradas. Y yo dice, mira, tienes que quedarte ahí, que en la entrada pasa. Y el que no pasa. Pues. Listo. Claro. Faltando un día para el concierto. Estábamos acomodando las sillas y todo. Y me llega, ahí mismo me llega el ¿cómo se llama? El coordinador del grupo de soporte que tocaba antes, que me hace Marco. Ajá. Y me dice, che, me dijeron que tú tocas trombón. Y yo, sí. ¿Y tienes tu trombón aquí? Y yo, sí, en la casa, le digo yo. Y me dice, no, lo que pasa es que el trombonista no vino. ¿Será que tú quieres tocar con nosotros? Entonces imagínate. Yo que ya va, de verdad. Y sí, bueno, cosas así. Y que nada más Dios cumple el deseo de los corazones. Siempre lo he dicho, sí, por eso sí. que yo digo... Que no, que ella se pone a soñar, que no, sí, me pongo a soñar, porque si lo tengo en mi corazón es porque tarde o temprano, aunque que no se dé, claro, pero yo voy por eso, ¿me entiendes? Claro. Y entonces se dio esa oportunidad que la vine declarando, no sé, meses atrás. Aparte nos pasó muchas cosas, como que mi hijo un día no teníamos dinero y me decía, oye, quiero comerme un helado. Yo le decía, papi, no tengo dinero ahorita, más seguro mañana tendremos, pero hoy no te lo puedo comprar. Y entonces, por de esas cosas de Dios, unos señores que nunca nos daban el aventón, ¿cómo, que, a ver, ¿cómo se dice? No, el RAI, ¿cómo se nos llevaban a casa? Nunca vivían ahí cerca. Un día se paran. No acercan a uno. No acerca, eso. Ese día se para, el mismo día que mi hijo quería un helado. Oye, los llevo. Y nosotros extrañamos. Bueno, está bien, nos montamos en el carro. Y cuando vamos ahí, en la 25 de mayo, está una heladería y se para el hombre y le dice a mi hijo mayor, le dice, bájate que te quiero comprar un helado. Imagínate esas cosas. Cosas que, entonces vivimos muchas cosas ahí en esa iglesia que para mí siempre estoy en contacto con ellos y de verdad, por eso te digo que para mí y para mi familia, mi segunda casa es Argentina. Qué lindo. Y no, saber también, a mi esposa también le pasó algo similar. Nosotros llegamos aquí en el 18, que ella se vino adelante 3 meses, y nosotros teníamos unos amigos que habíamos cosechado por medio de la radio unos 10 años antes, ¿no? Y siempre estábamos en contacto. Y resulta que en ese año 18, estaba también, venía a Miel San Marcos y iba a estar también en esa provincia, en San Luis, en esa ciudad. Y ellos
estaban en parte en la planificación, en la coordinación. Y mi esposa estaba por ahí cerca, tenía como mes y medio que había llegado, y la invitaron para que fuese telonera en la iglesia. Imagínate tú. Imagínate. Y eso fue un privilegio, que bueno, sí, de una amistad que se cosechó hace mucho tiempo, y bueno, se vino a dar precisamente aquí en la Argentina. Y Dios es bueno, realmente, Dios es bueno y siempre cumple los sueños. Ajá, sí. Y siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de etapa en etapa, algo que necesitamos aprender para luego llevarnos al siguiente nivel. Y precisamente eso es lo que venimos conversando. Creo que ya llevamos la primera media hora de la conversación y la detuvimos conversando precisamente de la salida tuya de Venezuela y también llegar aquí a la Argentina. Luego acá en Argentina se suscitan algunos cambios, ¿no? Que entonces tienes que hacer, y se da la oportunidad de irse a Estados Unidos. ¿Cómo sucede todo esto, Edgar? Sucede porque en mi círculo de amistad en Venezuela, yo logro obtener la visa en Venezuela porque mi primer paso era ir y venir de visita a los parques y todo eso y regresarme a mi país. Cuando estoy en Argentina tenía mi visa, tengo los amigos que me ayudaron a sacar la visa en Venezuela, están aquí en Estados Unidos, y se presentan muchas cosas en Argentina, y yo le digo a mi esposa, oye, yo estoy averiguando, tengo el pasaporte vencido, pero he estado averiguando que tenemos chance de entrar a Estados Unidos por la vía normal, y que aunque tenga el pasaporte vencido y no la visa la tenga vigente, o sea, podemos hacerlo. Y así me ven. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Oye, yo estoy averiguando, tengo el pasaporte vencido, pero he estado averiguando que tenemos chance de entrar a Estados Unidos por la vía normal, y que aunque tenga el pasaporte vencido y no la visa la tenga vigente, o sea, podemos hacerlo. Y así me vengo en el 2021, cuando hubo un chancecito del COVID que se calmó un poquito, que abrieron los aeropuertos, así entramos nosotros. Pero todo es porque siempre buscando más allá y como que explorando, documentándonos cómo hacerlo, pudimos llegar aquí. Y claro, obvio, no hay que decirlo, si Dios de verdad quisiera que estuviéramos aquí, creo que es el que abre las puertas o las cierra, claro. Si no me convenía estar aquí, ¿sabes? Claro, claro. No, y lo impresionante de todo esto es que como o sea, yo ahora es que lo estoy diciendo aquí públicamente, y ahora que contigo que eres el involucrado, ¿no? Lo he dicho, lo he conversado también con tu suegra, que bueno, que hemos hecho una linda amistad. Mi esposa recientemente estuvo hace unas semanas allí con ella, compartiendo en su casa, sí, aquí entre Leu. Y lo tremendo es que cuando sabemos que te vas a Estados Unidos y todo eso, y preguntamos, bueno, ¿y a dónde se va Edgar? No sé, creo que mi esposa estaba hablando con Yusmervi, que es tu esposa, y le preguntan, sí, no, es Charlotte. Entonces ahí fue donde nosotros nos acordamos que la sede central de nuestra iglesia está allá. Está, y resulta que, bueno, nosotros te conectamos con ellos, y bueno, te adoptaron allá, llegaste también en una casa, sí, donde puedes
Es tremendo. Es increíble, mira. No, que porque pasan las cosas, siempre hay algo porque nosotros siempre lo contamos a todos los que estamos conociendo allí. Y es que cuando me pregunta, y casi como nos pasó en Trelew, ¿por qué Charlo? ¿Por qué Trelew? ¿Por qué Charlo? ¿Viste? Cuando llego aquí, empezó a trabajar y mis compañeros de trabajo me dicen, oye, ¿sabes que veo una iglesia? No sé qué, ¿quieres ir? Y yo, claro, estaba solo porque en este caso sí me vine yo solo primero. Claro. Y yo le decía, claro, sí, voy con ustedes para la iglesia, pero pásenme a buscar. Entonces me pasaban a buscar y ya pone iglesia, chévere, porque la presencia de Dios creo que está en todos lados. Pero yo decía, esta no es mi casa todavía. Me gusta, todo chévere, pero yo siento que esta no es mi casa, ¿viste? Fui para otra iglesia en ese poquito tiempo que estuve solo. Y tampoco. Cuando mi esposa me dice que estuvo hablando con Mayremi, y le dice, no, que los padres espirituales de allá de Osma y de Mayremi están en Charlo, están en tal lado, ve si te queda muy lejos de donde tú vives. Sí, me queda bastante retirado. O sea, vamos, 20 minutos en carro, pero en ese Claro. momento no tenía auto. Entonces le decía, no, bueno, dame algo para yo contactarme con ella. Entonces ahí fue cuando ustedes le dijeron, no, que se coloque en el Face, qué tal. Y ahí hicimos una amistad por redes sociales. Estaba ahí clavado siempre en las horas de servicio, en el grupo de conexiones. Y cuando ya puedo ir hasta la iglesia, porque ya de verdad estamos en una situación un poquito mejor, que llega mi esposa y pudimos comprar nuestro primer carro, que ya vamos a la iglesia, no, me adoptaron o nos adoptaron, increíble, de verdad que yo estoy demasiado emocionado. Es como mi casa que estuve en Argentina, es como que puedo vivir lo que vengo viviendo y de verdad que nada, el pastor Alex y todo ese equipo de Ministerio Nueva Vida es increíblemente espectacular. Sí. No, eso que dices también, que te adoptaron y que te recibieron con los brazos abiertos, pero una de las cosas que también yo me sentí identificado es que, y precisamente con los pastores, el Ministerio de Nueva Vida, es que ellos tienen la misma posición que nosotros. O sea, son migrantes, son extranjeros, Claro, ¿verdad? tal cual. En otra tierra. Están ejerciendo el ministerio, están buscando a Dios, están estableciendo un lugar para adorar a Dios. Entonces, eso de así de lleno, pues nos conecta, porque Exacto. aunque ellos estén en Estados Unidos y nosotros acá en Argentina, pues ese punto de conexión o ese punto donde coincidimos es lo que a nosotros pues nos ministró bastante, porque nos sentíamos identificados con muchas de las cosas que ellos decían y que vivieron precisamente llegando a los Estados Unidos. Ajá, ¿y cómo fue entonces cuando llegó tu esposa y cómo fue ese proceso de volverse a readaptar e Wow. irse a los Estados Unidos con una barrera que tienen así de entrada, que es el ¿Qué es el idioma? idioma? ¿Qué es el idioma? De entrada es el idioma. Fue bastante, o todavía es algo, es como una cajita ahí de Pandora que hay que descubrir, créeme, que es muy, muy difícil. Pero yo siempre, viste que te comento, y disculpa que no te responda esta palabra rapidito, es que como yo siempre fui y siempre he sido amante del básquet como tú, siempre en mi país veía mucho la NBA, yo dije algún día quiero ir a un estadio, algún día, entonces cuando me da la oportunidad de sacar la visa, pero pienso es eso, de ir a ver un partido. Entonces como un loco me ponía a los verbos A en ver lo inglés, no, verbos en inglés y siempre en mi bachillerato el inglés ha estado en mi vida, claro. pero la pronunciación sí me ha costado un montón. Pero yo puedo leértelo, escribir, chévere. Entonces, claro, llegar a este país y que todo el mundo te habla diferente a lo que tú ya sabes, Claro. porque es como nos pasa a nosotros los venezolanos o cualquier resto del mundo que tú y yo nos podemos hablar de una manera porque somos de Valencia o somos del centro del país, pero los de oriente del país hablan con otro acento y aquí pasa lo mismo. Aquí yo puedo decir, saludar a cualquier persona y me saluda chévere y ellos me responden y yo estoy esperando una respuesta que ya yo tengo prediseñada y no, me Claro, sacan claro. otra cosa.
pero es porque es lo mismo, ¿ves? Tiene muchos acentos, y entonces es más difícil, sí. Pero créeme que aparte de eso, hay mucha gente que habla dos idiomas bilingües, español e inglés, porque en esta parte de Estados Unidos hay muchos inmigrantes, mucho de todo. Hay muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos salvadoreños, hondureños. Y entonces ya eso han tenido hijos aquí en este país y dominan y hablan los dos idiomas. Entonces tú vas a una tienda y siempre hay alguien que habla español. ¿Me entiendes? Pero uno trata de como que siempre aprender y busca siempre tratar de hablar inglés para uno, viste, amoldarse y crecer a donde estemos. Pero si no te creas, mis hijos, el pequeño, el grande, me recuerdo que los primeros meses llegaba hasta llorando, porque me decía que no entendía nada. No, no lo Claro. entiendo, no, no, o sea, yo me levanto porque todos se levantan, me siento porque todos se sientan. Si todos se paran y van para allá, yo también voy para allá, que era el recreo, o sea, no, Claro, no, no claro. hay, es otro sistema, es otra cosa. Hasta, bueno, entonces le decía, papi, tranquilo, mira lo que hacen siempre, escucha con atención. Mira, mi hijo se llama Matías, con la H intercalada. Ellos no dicen Matías. Matthew. Ellos dicen Mataya. Entonces, imagínate, entonces ahí lo llama el transporte, porque aquí, gracias a Dios, funciona el transporte escolar. Entonces, ellos lo van llamando y tienen que ir hasta el número de transporte que lo retorna a casa. Entonces, imagínate, mi hijo que le llamaba Mataya y Matías tranquilo ahí, Mataya, y no salía. Hasta que tuvieron que irlo a buscar y decirle que le se llamaba Mataya. Y le decía, no, yo me llamo Matías. My name is Claro. Mati. Decía, no, Mataya. O sea, son cosas así Claro, que es claro. difícil para un niño. Pero también sabemos que ellos es una mente fresca, Sí, están sí. estudiando y absorben demasiado. Hoy en día, mi hijo, Sí, vamos sí, al sí. mercado o cualquier tienda, y a mí que yo escucho, yo entiendo bastante, lo que no hablo mucho. Él me dice, pa, mira, viste que dijo esto, esto, esto. Yo, sí, hijo. O sea, yo ya sé que le estamos dando una enseñanza a mi hijo, darle otro idioma que le va a servir en un futuro. Claro. Oye, vale, qué bueno. ¿Y cómo se ha sentido en la iglesia también? ¿Lo han adoptado también otra familia más que tiene Sí, allí, ¿no? sí. Gracias a Dios, en la iglesia todos hablan también español. Y hay argentinos Pero, también. Hay argentinos ahí oye, en Nueva Vida. ¿sabes que hay una familia argentina? Y es como que nos la pasamos y hacen también terrible asado. Esos argentinos lo llevan en la sangre. Sí, lo lleva en la sangre totalmente, totalmente. Sí. Y se llevan ese asado a toda la parte del mundo. Es tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y cómo ha sido ese proceso de tu trabajo también, el clima, la gastronomía allá con respecto a un proceso nuevo de readaptación, ¿no? Que llega a Estados Unidos. Sí, en tema de trabajo, de laburo, sí hay bastante, más que todo las personas que contratan todo eso son neto americanos y siempre tienen como su segundo que habla español e inglés por lo mismo, porque hay mucho inmigrante en este sector, no sé en otros estados, pero en este estado hay mucho inmigrante. Y entonces siempre como su capataz, como su persona de confianza que habla dos idiomas. Entonces uno cuando está llegando trata de siempre hablar en español o habla español, porque es lo más fácil de comunicarte. Y entonces uno hace el trabajo porque ya está una persona que te está traduciendo, ¿sabes? Claro. Aparte de eso, esos son los trabajos que hay más que todo como que de construcción, de mantenimiento. Siempre hay alguien que te traduce. He estado en empresas donde es netamente americana, netamente, y entonces entre dos siempre estamos ahí como que escuchando qué nos dice, qué quiere,
Entonces uno ya como que ya sabe por lo repetitivo del trabajo qué es lo que necesita. Aunque si tú trabajas en, bueno, una línea de fabricación que pasa la mercadería por aquí todo el, para ensamblar algo, ya tú tienes que saberte, o sea, eso ya queda en lo personal de uno de querer crecer en la empresa y como, cómo se llama esto, buscar las traducciones para que cuando te lo digan ya tú lo tengas prediseñado en tu sistema, ¿me entiendes? Claro. En la parte del clima ya estoy curado. Ya estoy curado porque, imagínate, vengo de Venezuela el calor, después llegué a la Patagonia, que cuando hay frío, ya hay bastante frío, cuando hay calor, hay bastante calor. Llego aquí a pesar que entre Leo la condición es como, ¿cómo se dice? Como que seco, invierno seco, Sí, un el invierno verano es seco. seco, ajá, aquí todo es húmedo. Si hace un poquito más frío, pero es porque como es húmedo, como que se te meten los huesos o algo así. Pero no, créeme que hoy en la actualidad, hoy en la actualidad, yo prefiero trabajar en el frío, estar en el frío, que estar en el calor. Ya estoy como que acostumbrado. Ajá, pero tuviste una variante, ¿no? Porque te vi en una foto en el invierno pasado y había nieve, ¿no? Ah, sí, eso es algo Sería bien una chévere. variante. Sí, que nunca la hemos, lo hemos, primera vez que lo experimentamos la nieve, pero aunque, ¿sabes qué? En ese diciembre que nevó, bueno, mi único diciembre que nevó, pude comparar con el invierno en Argentina y que no hizo tanto frío como se hace en la Patagonia. Creo que en la Patagonia hace más frío que aquí, aunque nieve aquí, aunque nieve. Claro, no puedo comparar con el frío de Nueva York porque tengo entendido que en Nueva York cuando nieva tarda semanas. Cambio aquí no, aquí fue como de día, ¿sabes? Como de 2 días. Ya el tercer día ya no había nieve. Entonces es algo como que para que lo experimentes, como que lo sientas y ya. No es como Nueva York que tarda meses y todo el invierno. Y Edgar, y desde que llegaste, ¿has tenido la oportunidad de viajar a otros estados, otras ciudades? ¿O no te ha dado chance porque has tenido mucho trabajo y te has quedado allí en Charlotte? No, sabes que he podido ir a otras ciudades, pero de aquí mismo en North Carolina, porque es tan grande que yo estoy en Charlotte, que es North, ajá, y entonces está que sí, Sur Carolina, sur de Carolina del Sur, que está como decir, como de Trelew a Rawson, ¿sabes? Está en esa rama. Pude ir a la capital de North Carolina hace como 2 semanas atrás, que se llama Raleigh. Que me pareció bien bonito. Y no he podido salir más así lejos todavía. Pero Por sí, ahora. por ahora, pero sí están los planes porque. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Por ahora, pero sí están los planes porque es como todo, cuando tú estás en Estados Unidos, tratas de como, oye, quiero ver cómo es Atlanta, lo quiero ver cómo es Washington, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me imagino que en un futuro, si Dios lo permite, bueno, voy a poder estar por allá. Mira, ¿y hay mucha concentración de venezolanos allá o son pocos los que hay? No, sí, sabes que sí, hay bastante venezolano, hay bastante, créeme. Hay un grupo bastante importante. Creo que ahorita, si mal no recuerdo, están recogiendo las firmas para un proceso para los venezolanos y iban como para la
350 mil firmas de venezolanos y un montón que no habían firmado. Wow. Sí, bastante, tremendo, bastante. ¿No? Y las expectativas entonces, quedarse, establecerse allí, ¿qué tienes pensado de acá al futuro? No, bueno, de aquí al futuro ya no sé qué pensar. Pero imagínate, un día estaba en Venezuela, el otro día estaba en Argentina, ahora estoy aquí. No sé, mañana. No, de verdad, no te puedo dar esa. No te puedo decir, no, ¿sabes qué? Me voy a España. No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que hoy está vivimos, disfrutando el presente. Sí, hoy vivimos y disfrutamos lo que tenemos. Gracias a Dios ya estamos como más establecidos y podemos trabajar de lunes a viernes y los sábados como compartir en familia. O sea, ya hay como esa unión familiar que quisimos tenerla desde siempre. Uh-huh. Creo que ahorita estamos establecidos aquí. Nos encanta, Carlos, de verdad, nos gusta muchísimo. Pienso que es una de las ciudades más pacíficas que tiene Estados Unidos, más tranquila. Nos encanta, siempre cuando fuimos a la capital, son 4 horas de ida de aquí, imagínate, queda bastante larga la capital, de North Carolina, perdón. Bastante retirado. Y nos fuimos por los caminos, o sea, no nos fuimos por la autopista, sino que nos fuimos por dentro para conocer la ciudad, uh-huh. Para conocer la ruta. Oye, y nos parecía hermosa, de verdad, las vistas, las casas, como película, ¿sabes? Como ves las películas de esas de vaqueros y cosas así, de esas granjas muy bonitas, tal cual. Es increíblemente bello, de verdad que sí. Wow. Ya tenía otra cosa por aquí. Cuando me dijiste que llegaste a los Estados Unidos, hiciste un proceso totalmente legal, ¿no? Con tu visa. Según lo que me dices, ya estaba como que se iba a vencer, ¿no? Y aprovechaste de que todavía estaba vigente y entraste con tu pasaporte vencido, pero con tu visa que tenías ya aprobada, que estaba vigente. ¿Qué le recomiendas a aquellos que quizá puedan estar escuchándonos en este momento y cuáles que quisieran irse a los Estados Unidos de una manera pues no tan precaria, no pasando quizás la selva u otra, sino hacer alguna de esas gestiones administrativas? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, primero te voy a hablar de lo legal, que es lo que conozco, ¿sabes? No conozco la otra situación. Lo que sí te puedo decir es que se documenten, así como yo un día lo hice, que yo pensaba que las esperanzas ya se me habían acabado porque, como te dije, tenía la visa vigente, me faltaba como un año para vencerse y el pasaporte ya lo tenía 4 años vencido. Imagínate. ¿Me entiendes? Entonces yo, empezando a investigar, me entero de que el venezolano tiene como 5 años de gracia a la fecha que esté corriendo presente. O sea, si estamos corriendo hoy el año 2022, tengo 5 años para atrás para poder entrar legalmente al país. Siempre y cuando la visa no se haya vencido, ¿cierto? Entonces, cuando llegas al aeropuerto a hacer el check-in, tuve un problema. No me queríamos dejar montar en el avión porque me dicen que tenía el pasaporte vencido. Y le dije, no, pero es que hay una resolución que puedo entrar a Estados Unidos porque tengo el pasaporte vencido, pero tengo 4 años con el pasaporte vencido y la resolución dice que tengo hasta 5 años. Entonces ellos chequearon ahí en su computadora y efectivamente está en lo correcto y me dieron el pase tranquilo. Y una vez que llego aquí a Estados Unidos, que hago migración, ellos chequean todo y yo pensaba que me iban a decir algo y no, ¿sabes qué? No me dijeron nada, me dijeron bienvenido y ya. Welcome to America. Tal cual. Bienvenido a América, me dijera. Entonces, creo que aquellas personas que tienen posibilidad de hacerlo de manera legal, documéntense, vayan a la extramilla, no se cansen, porque que si es agotador, sí es agotador.
A veces hay personas que te pueden decir, no, es que a mí no me funcionó. Entonces uno como que se bajonea, ¿sabes? Sí, Y sí. yo decía, no, sí, y es humano. Yo también, ¿cuántas veces dije, no, ya, hasta aquí? Claro. Pero no, seguí, 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 hasta que, no, hay una puerta, todavía hay más. ¿Me entiendes? Como dicen por ahí, que el límite es el cielo, tal cual. Yo siempre así opino. Siempre sé que hay un poquito más. Siempre sé que hay más, aunque estemos cansados, aunque estemos Sí. un poquito cabizbajo, siempre yo sé que hay más. Entonces yo siempre le recomiendo a la persona que investiguen, que pregunten y que nada, que tomen la mejor decisión. Qué bueno, qué bueno. Y ya, bueno, estamos ya en la recta final de nuestro podcast, aunque no tengo un límite de tiempo, porque el límite de tiempo lo pongo yo. Sin embargo, sabes que esta producción también va para, en su momento, va para radio también. Es una emisora que nos están apoyando aquí en Argentina, otras en Buenísimo. diferentes partes de Sudamérica, nos están apoyando con la transmisión. Y bueno, trato de hacer que llegue un formato de una hora para que poder respetar también los tipos de radio. Te voy a hacer la pregunta como te la hizo tu amigo allá en Estados Unidos. ¿Por qué entonces Charlotte y no otra ciudad? Creo que Charlo. Porque Dios así lo quiso. No tengo otra palabra. Creo que Dios ahora aquí me está dando en Charlo cosas que perdí y aquí me lo está reponiendo como al triple, ¿sabes? Él Wow. me ha visto que Dios ha estado con nosotros desde el día uno. Desde el día uno que Sí. llegué aquí. No es que no estuve en Argentina, ojo. En Argentina yo. Claro. Sí, te Dios entiendo. estuvo Entiendo siempre, lo que quisiste decir. resumo rapidito, es que he visto la evolución de otras personas y después me pregunta, pero ¿cómo lo hiciste tú si yo tengo tantos años aquí? Y yo digo, no sé, yo creo que, yo sí sé que, aunque tú le digas, no te entiende, yo digo, no Claro, sé, creo que allá arriba está la conexión, ¿sabes? claro, claro. Qué bueno. Sí, es que realmente es así. Dios cuando tiene un propósito y se encarga de eso, se va a encargar de proveernos en todas las cosas, de llevarnos a donde Él quiere llevarnos y protegernos, rodearnos de gente que va a ser de bendición. Y no con esto que en alguna fase o en alguna parte de todo el trayecto no se viven algunas cosas desagradables. Algunas de esas cosas desagradables son necesarias pasar por allí para aprender y valorar, para aprender a valorar lo siguiente que se viene. Y Tal por cual. supuesto, lo anterior. Bueno, Edgar, unas palabras que quieras compartir acá, con los amigos que estén escuchando, que estén viendo y que tienen el sueño, American Dream. De irse a todavía mantener el sueño de irse a los Estados Unidos. ¿Qué les puedes decir? Le digo que sigan, que trabajen duro, que estoy a la orden para cualquier pregunta, no soy consultor, pero si está en mi mano, créeme que le voy a dar unos mejores tips para que puedan hacerlo lo más legal posible. A que los animo a que persigan su sueño, que no importa la edad que tengas, siempre, siempre se puede empezar de cero y empezarse bien. Así que de verdad, lo animo a que retomen lo que dejaron en la mitad y que traten de cumplir su sueño, porque sí se puede. Wow, tremendo. Me alegra, me alegra, me alegra eso que hayas dicho. Y bueno, creo que escucho así a lo abajo, así. Escucho como que estás viendo fútbol, ¿no? Escucho ahí como si fuera ESPN, que está un partido de fútbol ahí. Ya que muteaste. Creo que mi esposa por ahí está viendo algo por ahí en la televisión que acaban de Escuché, llegar. escuché. Escuché como que están viendo, aquí es habitual que esté fútbol todos los días. Todos los días Sí, fútbol. sí.
Actualmente, bueno, hoy amaneció. Hoy acá en la tarde estaba lloviendo. Hace 2 semanas estuvo bastante húmedo. Bueno, cuando mi esposa estuvo allá con tu suegra, esos días estaba lloviendo bastante y el clima estaba bastante frío, al punto que ella regresó un poquito afectada de la garganta. Y tu suegra también está afectada de la garganta, porque el frío acá es una cosa de loco, porque un día puede estar frío y al día siguiente sube la temperatura a 21, 22, así, se mantiene 2 días y después vuelve a bajar y o llueve. O sea, ha estado así lo tiempo. Entonces eso le pega a uno en el cuerpo totalmente, porque inevitablemente te da alguna afección. Bueno, papá, gracias por aceptar esta invitación. Tenía ya como un año invitándote y bueno, hoy se dio. No, de verdad, Osman, que te doy las gracias de verdad por esta hora. Y no, créeme que con tantas cosas uno saca como un tiempito para cumplirle un poquito a cada quien, ¿sabes? Y de verdad, no, te agradezco mucho. ¿Sabes qué? Por esto. ¿Sabes qué? Mucha de la gente que yo he invitado para acá, generalmente en esta tónica, porque he invitado a... siempre son 3 vertientes, ¿no? Emprendedores en diferentes partes, la parte digital o de algún servicio, cantantes también, más que todo de género urbano, y en la otra vertiente, sí, de producción que tenemos, los venezolanos. Y muchos de los que he tenido acá, es como que si estuviéramos haciendo terapia, realmente. Esto para nosotros es como hacer una forma de terapia, de drenar, de decir muchas cosas y también compartirla con aquellos que en este momento lo están recibiendo y que si son familiares, amigos, hermanos de la fe de nosotros, pues se están enterando de muchas cosas y que les puede ser también de provecho para ellos y para que no nos conoce y tienen quizás el deseo en su corazón de explorar, de conocer y de saber cómo son ciertas cosas cuando uno pues es extranjero fuera de la frontera. Así que bueno, papá, hermanos en la fe, amigos de corazón y bueno, con esta conexión de que el Señor nos está dando, pues tremenda, porque como dice el nombre del ministerio, es nueva vida. El Señor nos da a nosotros nueva vida, y esa nueva vida fue la que estamos conociendo Jesús, la que nos ha conectado por medio del Ministerio Internacional Nueva Vida, nuestros pastores Montoya. Así que bueno, saluda a tu esposa, saluda a los muchachos. Saludos por espero que bueno, cuando salga este podcast, para compartir, puedas etiquetar a algún amigo. Y bueno, te digo la fecha cuando esté saliendo por las demás plataformas. ¿Oíste? Vale, amigo, muchas gracias, bendiciones y saludos. Vale, papá, bendiciones, gracias. Amén, cuídate. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.